estudié en Buenos Aires. Tuve inicialmente unos acercamientos al estudio de Derecho, bastante exitoso, pero me ocurrió de golpe que de un día para otro dije, pero si a mí esto del Derecho y demás, estoy hablando de los años 60, y porque no me interesaba tanto el tema del litigio y los temas prácticos judiciales, sino los temas teóricos. Y yo notaba que me atraía la problemática teórica, conceptual, no tanto las circunstancias tanto de la vida cotidiana, concretas. Entonces, poco a poco, yo no lo había advertido tanto, pero después fue bastante evidente, tuve un fuerte interés por temas históricos, sociales, políticos, pero desde un punto de vista fuertemente conceptual. Entonces, dejé exitosamente los estudios de Derecho y pasé a estudiar Filosofía y obtuve el título de grado en 3 años. Así, velozmente, me gustaba, lo entendía. Yo mismo me decía, en términos laborales, sí, pero yo en Derecho no me voy a poner a litigar. Y realmente sí, con la tesis, porque tenía que hacer una tesis, en 3 años y medio yo obtuve el título en Filosofía, aunque yo siempre estuve vinculado, ligado, relacionado con distintos ámbitos de las ciencias sociales. Allí mi vinculación fue más que nada académica. En esos tiempos, estuve trabajando en una cátedra universitaria y demás, y luego ya vinieron tiempos un tanto revulsivos, para utilizar un término suave, que fueron los 70, y yo ya en el año 76, con mi joven esposa también, nos fuimos a vivir a México y estuvimos en México viviendo casi 8 años. Después regresamos a la Argentina. ¿Cómo era el ambiente universitario en los 60? ¿Qué recuerdo tiene de la formación? Tengo recuerdos difíciles. Había como una cierta tendencia a antinomizar, a hacer la antinomia, ¿no? Estudiar o no estudiar, como si tuviera que ser, haber una oposición obligatoria. Quienes no favorecían los estudios era porque habían que estar involucrados con la realidad política, con ciertos sectores sociales, algo así como que o militancia política o estudio universitario. Y yo siempre tuve mis inquietudes políticas, pero no al punto de entender de que la universidad tenía que ser subordinada o relevada para hacer otro tipo de tareas, ¿no? Recuerdo eso, recuerdo, sí, tiempos difíciles, tiempos traumáticos, conocidos por todos, pero también algo así como una suerte de relativización o subordinación de las tareas cognoscitivas. Y con esto de lo conceptual y lo filosófico, yo tenía mi inclinación también por,
por leer a los filósofos. Para los jóvenes era como una suerte de distanciamiento inútil y bueno, para mí no lo era. Y entonces tuve una lectura, una formación también, un vínculo con, bueno, con muchos filósofos y con Ro León Rosichner, con quien yo también leía Marx, pero también leía Hegel y demás. Entonces eso me instruyó bastante. Bueno, ciertos autores que eran contemporáneos, inclusive vivían todavía en esos tiempos, y a uno, por ejemplo, a quien yo le dediqué mi tesis, que es a Marcuse, un filósofo ya más actual, más divulgado, que está Hegel, está Marx, está Freud, y con ideas propias. Yo, digamos que me desagradaba bastante la actitud academicista, que sería como repetir, aunque sea al pie de la letra y muy ordenadamente, siempre lo que a lo que me esforcé es que sobre la lectura de estos autores, poder plantearme algunos problemas y algunas preguntas que yo tuviera alguna disponibilidad para encontrar y buscar respuestas, o por lo menos mejorar la calidad de las preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas de esa época? Eran unas cuantas. En términos filosóficos, ligados más que nada al tema de las ciencias sociales, pero también respecto al tema de la salud y demás, los años 60 fueron años de un debate que para los 70 en la Argentina estaba muy presente, pero a la vez muy al calor de los debates políticos, y que era el tema lo que genéricamente se discutió como la disputa entre el estructuralismo y el humanismo, el concepto de sujeto y el concepto de estructura. Eso también dentro del campo marxista, autores como Althusser de ese tiempo, algunos otros autores que estaban más vinculados al psicoanálisis y entonces hacían esfuerzos por la articulación de una idea marxista de sujeto, pero con el concepto de estructura que podían adecuar o adaptar al pensamiento freudiano. Esos eran uno de los campos dentro de los cuales el debate era bastante fuerte, y yo era también fuertemente crítico de una suerte, para mí ya existía como una suerte de epidemia de la idea y del concepto de estructura, más que de sistema ya, que podía venir de otras corrientes, incluso anglosajonas. Y por otra parte, una actitud bastante negligente con respecto al concepto de sujeto, que yo entendía que recién empezaba a discutirse y que todavía había que tratarlo a Descartes, a Kant y a Hegel, que todavía nos faltaba bastante. Había algunos referentes que ya habían sido traducidos y estábamos leyendo. Algunos eran trabajados en la universidad, pero no mucho. En Hegel, ahora ya no me acuerdo su nombre, ahora me va a venir. Pero, por ejemplo, en Kant, en Hegel y en Marx había debates de escuelas, de comentaristas bastante notables. Bueno, Lefebvre era uno,
Hay un texto, ahora me va a salir el nombre del autor, Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu. Es decir, un texto importante que trabajamos en la fenomenología del espíritu, donde tenés ahí el concepto de negatividad y se nota claramente que el marxismo es fuertemente heredero. Ahora, el estructuralismo althusseriano lo que se propone hacer es un corte entre la fenomenología y otros lo que queríamos era justamente mostrar entonces toda esta idea del viejo Marx y el joven Marx, y que, todo, ese era un gran debate, que por un lado era fértil, pero por otra parte yo creo que también paralizó bastante, porque había que ser reflexivo, pero bastante ortodoxo y bastante pulcro y repetir y lo que dice Marx y lo que no dice. Y eso a veces es bueno, pero a veces no. No hay debate y la presencia omnipresente del debate político. Buena, difícil e incómoda pregunta que me estás haciendo y que yo me hago, porque en verdad nunca. Uno se atreve tanto a plantearse adecuadamente estas preguntas. Un poco sería esto. Digo, bueno, sí, a mí las respuestas me importan. Pero me doy cuenta que me están gustando mucho las buenas preguntas. Y que a veces son más nutritivas la reformulación de la pregunta que una brusca, un brusco encuentro de respuestas. Con respecto, por ejemplo, al tema de las clases sociales, algo que es un debate insustituible en todas las ciencias sociales, en cada una a su modo. Bueno, yo lo comprendo, veo cuál es el debate, hay una posición política, ideológica, de determinado modo y de determinado de otro, pero, por ejemplo, formular adecuadamente, o un poco mejor, el concepto de contradicción lógica, a mí me encantaba, porque la contradicción no es una mera diversidad u oposición. La contradicción no es tampoco llevar la contra y el no estar de acuerdo. Y a la vez, no es algo que se someta al escrutinio en las ciencias sociales, sino que está en el corazón mismo de la lógica. Es decir, acá estamos discutiendo con el principio de identidad. Tal vez en matemáticas A es igual a A, pero en las ciencias sociales podemos encontrar de que puede ser todo lo contrario. Y lo que me interesó no es, bueno, ahora ya no favorezco tanto a la lógica de la identidad, sino a la de la contradicción, sino algo que ya fui advirtiendo, y es como una suerte de cohabitación entre identidad y contradicción. Es decir, tanto para uno, una requiere de la otra. Es el principio de identidad y de contradicción. Y esto, más una suerte de destotalización de los saberes disciplinarios. Aquí comienza bueno, el escenario entonces un poco político general y académico político, más o menos está descrito y ustedes también ya lo conocen. Y en esos años hay un fuerte boom de todo el campo psi, particularmente la teoría psicoanalítica, pero no dejaba de haber teoría sistémica, de las ciencias sociales, los funcionalismos. Y yo, que tenía mi costado filosófico, me gustaba
las perspectivas grupalistas porque eran muy deudoras públicamente del pensamiento sartreano. La crítica a la razón dialéctica es una teoría de los grupos, además de otras cosas. La concepción sartreana es originalmente existencialista, pero Sartre también es marxista. Ah, contradicción dialéctica, perfecto. Por un lado, no tiene una mirada liberal del campo profesional, por ejemplo, de la salud. Ah, me gusta. Y para ir a lo empírico y no volarme de vuelta a la teoría, acá comienza a trabajar en ese campo alguien que viene de la psiquiatría dura, psiquiatra, médico, fuerte, fuerte, que es Enrique Pichon-Rivière. Y Enrique Pichon-Rivière arma como una pequeña escuelita en donde te forman, ahí dice psicólogo social, pero es una formación psicosociológica con buen entrenamiento metodológico, también ciertas miradas antropológicas y mucha experiencia práctica de observación y coordinación de grupos, los que ellos llaman los grupos operativos. Y me puse a estudiar con ellos, ya estaban recibidos. Guardo un... en cuanto a relevancia académica, en general en el campo no se le daba mucho prestigio a eso. Pero yo guardo un notorio impacto del propio Pichon-Rivière, que ya estaba bastante enfermo, tenía dificultades para hablar. Yo me acuerdo que me iba y me sentaba prácticamente en la primera fila y me tenía que poner así porque se le trababa la lengua y demás. Y realmente era algo, era algo especial, porque podemos decir, era ver a un tipo pensante, pero pensando en voz alta. Yo me acuerdo que, bueno, podía ser que viniera algún docente a dar clase, después estaba él que se ponía adelante y había preguntas, donde también se le hacían preguntas a él. Y me acuerdo de esto, de una chica que quiere hacer una pregunta y habla, y habla, y habla, interviene, pero de una exposición larguísima y que no sabíamos de qué pregunta se trataba. Se veía que quería hablar y qué sé yo. Entonces, toma la palabra Pichon-Rivière y dice, ¿qué querrá decir? No le entendíamos. Entonces, su compañera, que es la que después va a dirigir la escuela, se acerca, pone su oído para ver qué es lo que está diciendo. ¿Y qué está diciendo? Dice que sos una antropófaga. Quedamos todos así. Claro. Dice, querés comerte verbalmente a todo el auditorio. Entonces, él leía una situación social, como puede ser una clase, una asamblea y demás, algo así como un tema, no digamos psiquiátrico, pero es al revés, digamos, porque uno explica lo individual y busca una cierta procedencia grupal social. Bueno, él ahora, que ya había hecho eso, estaba tratando de darle una lectura en donde leía lo social a partir de lo que hacía esta chica. Me acuerdo que después la llamábamos la Trosca. Y como que Pichon-Rivière decía, bueno, no se te puede escuchar. Porque en realidad no, tu palabra no está puesta
para tener la intervención que la palabra se propone, sino justamente para tener copamiento de todo este lugar. Me acuerdo de eso. Entonces, a mí me gustaban esas cosas y por otra parte encontraba cierta afinidad en ciertos campos filosóficos y esas novedades, entre comillas, de las ciencias sociales, como podría ser la psicología social, autores como Sartre y Merleau-Ponty, como Marcuse, algunos que articulaban con Freud. No tanto, por un lado, por el lado de la filosofía académica, tenía o estaba teniendo una muy buena lectura de Marx, cosa que no es tan frecuente, por lo menos en jóvenes, y por lo menos en jóvenes de esos tiempos en donde no te prestigias con lo académico, te podés prestigiar por el lado político y demás, y como un mecanismo de defensa, un mecanismo protector, era difícil, ¿no? Entonces, bueno, la lectura, el estudio podía ser. Fui docente universitario y ya después me vino mis tiempos en donde, sin correr peligros directamente, yo no estaba teniendo militancia y demás, bueno, perdí mi cargo de ayudante de la universidad y nos fuimos a hacer esta experiencia a México, que fue una experiencia de 8 años. Recién a la mañana, en la clase del doctorado, se acerca un muchacho y me dice, yo estuve un par de años ahora en México porque hice la maestría en psicología, social, que yo hice allá, que la inventamos. Y mis profesores y el director están tal y cual, que fueron alumnos míos, sus profesores fueron. Entonces, ahí se armó toda una cosa en donde, podés proponer todo lo que quieras, pero a veces sale alguna cosa y la otra viene medio de refilón, ¿no? Entonces fui articulando ahí. Después, al regreso, me volví a una filosofía un poquito más formal, clásica y demás, hice un doctorado en filosofía y me dediqué unos cuantos años a Spinoza. Es decir, yo antes te decía Kant, Hegel, Marx, bueno, me fui a uno antes para estudiar más a fondo en qué se compone y se descompone esto que llamamos el sujeto moderno, la ciencia, la razón y demás, ¿no? Y me dediqué a Spinoza y realmente quedé atrapado, ¿no? Kant y Hegel son dos autores complejos, difíciles, sistémicos y demás, pero la lectura de Spinoza fue, yo no te digo inesperadamente, porque no sería, no sé, pero sorpresivamente, era bastante más, y con algunos conceptos donde ya no era el tema de sujeto, de estructura, de clase social, sino inmanencia, trascendencia, y de ahí yo tomé más al Spinoza sujeto, el tema de las pasiones y demás, la ética de Spinoza, y ahí me fui dedicando esos años con conjuntamente a dirigir la cátedra de psicología social de la etapa democrática, digamos, de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí es donde comenzamos nuevamente con el tema de grupos y algo nuevo, algo fuerte y algo también densamente político, que es trabajar la problemática institucional. De ahí a que podés heredar toda la línea asilar psiquiátrica, antimanicomial,
A mí nunca me interesó tanto el tema educativo, pero tema carcelario, ligado también a la experiencia latinoamericana y la Argentina, eso había un cierto correlato. Y poco a poco me fui dando cuenta que, bueno, está bien, la cárcel, las llamadas instituciones totales, el manicomio, esos lugares extremos, que me interesaron. Y poco a poco me fui dando cuenta que también me interesaban, con eso de contradicción, no tanto los lugares extremos, sino lo extremo, pero que cohabita, que coexiste. Lo extremo, pero que requiere de la existencia del otro, y no ahí, sino de una manera, podríamos decir, mezclada. Los antropólogos podrían hablar de bricolage, no tan ordenadito, sino medio desvolado. La institución familiar, la institución educativa, así, está todo bastante más mezclado. Así, esto me gustaba. Y en un territorio que podríamos llamar espinocianamente inmanente, ¿no? Algo así como, no con figuras de la trascendencia, digamos así, bueno, el concepto de capital. Bueno, el concepto de capital no es un concepto que queda fuera del propio campo, que se mezcla y se embarra, del mismo modo que el concepto de inconsciente. Yo creo que hay miradas trascendentalistas en estas teorías, pero también hay toda una posibilidad inmanentista, y no, que no es sencilla, que parece instrumental, pero que la tenemos fuertemente incorporada, y en esa trabajamos. Y bueno, ahí yo saqué un libro sobre el tema de las pasiones en Spinoza. Y yo mismo, sin darme cuenta, pero digamos que tendría una afiliación más o menos heterodoxa en filosofía, aunque fui 2 años director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, acá en la UBA, digamos así, la armada. La Blitzkrieg filosófica es más bien académica. Bueno, vos te dedicas a Platón, Aristóteles, qué sé yo. A mí ese academicismo no me interesa. El tema militar o carcelario ya me aburría. No porque sea aburrido, sino porque advertía que ya estaba repitiendo demasiado lo que decía en otro, o alguna novedad que podría decir yo, pero que esa novedad no estaba aportando nada diferente, no había pensamiento ahí. Y no obstante, hay todo un terreno mucho menos extremo, mucho menos institución total, mucho más de todos los días y de la vida cotidiana, mucho más próximo a lo civil, en la medida que también es civil, aunque no lo parezca, y que es toda la cuestión de la seguridad, y que empieza a ser repetido el tema de la seguridad como forma de vida. Pero el tema de la seguridad, hoy todos los candidatos ya no hablan al principio de educación y de salud y empleo y vivienda, ahora hablan de seguridad. Ahora no tienen la menor idea de lo que es. ¿Cómo no voy a saber lo que es la seguridad? Yo no sabré lo que es la fisión nuclear, seguramente que debe tener que ver con los neutrones, los protones, qué sé yo. Pero el tema de la seguridad no es puntualmente el tema de la policía, que no puedo salir a la calle. Estás diciendo alrededor de todo eso una serie de presupuestos aparentemente conocidos, que es lo peor, porque es mejor decir no conocemos de esto, necesitamos gente, que esta necesaria deconstrucción, en la medida en que seguridad, represión, policía y demás. Y esta cosa de la policía, ¿qué es? Son civiles, pero se les pide militarismo. Es una institución
que tiene mucho de incorregible. En esos momentos, la más patética era la bonaerense. Y en todo caso, frente al aburrimiento de la cárcel y el manicomio, a mí esto me... A ver, esto fue al final de los 90, 89-90, más o menos. Comencé y después me tocó una realidad, el 2000-2001, que era bastante patética en general, pero empecé a buscar cosas. Y con una formación de institucionalista que muchos que vienen de la sociología del delito y demás lo ven de una manera más macro, y yo tenía por lo menos esta posibilidad, que es leer institucionalmente la problemática de la seguridad, ¿no? Y concretamente este tema de la policía. Y en la Universidad de Lanús me hicieron caso, a los 2, 3 años hicimos una carrera. Hoy hay 16 carreras universitarias. Hay una licenciatura en criminología y ciencias forenses en Río Negro que abrimos, que a los 2, 3 años ya tiene más matrícula que las carreras clásicas. Entonces, digamos, sin que yo me lo haya propuesto, hemos tocado algo que indudablemente lo estaba pidiendo como demanda cognoscitiva. Ahora, yo también, frente a todo esto y frente a algunos autores importantes y demás, debo decir de que el tema, siendo primitivamente delicado, segundo, uno no tiene mucho más para decir respecto de la cuestión de la seguridad. Quiere decir que es un llamado a la universidad. En esos años, las universidades no te escuchaban para tratar el tema de la seguridad. Bueno, hoy los gobernadores o candidatos a gobernadores están, nosotros hicimos convenio con la universidad. Bueno, sí. Mucho más no se va a poder hacer porque no sabemos qué hacer. Y porque conforme vamos avanzando, esto desborda la problemática de la seguridad. Y ahí es donde te encontrás con los problemas. Pero ya también lo estamos redondeando, ¿no? Ya, cuando voy advirtiendo de que avanzamos en esto, articulamos en esto, escribimos lo otro, publicamos así, 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 bueno, se va armando. Que ya vaya caminando y seguramente hoy me preocupa porque gane Argentina, le gane a Colombia, pero mucho más no voy advirtiendo en qué tema me puedo ocupar. Como te das cuenta también, no soy muy convencido de lo vocacional. Entiendo que existe, hay quienes son de una cosa y son de alma, y no podrías pensarlo si no es de otra manera, ¿no? Bueno, yo no soy de eso, ¿no? Me gustan ciertas cosas, las voy trabajando, pero... Y en todo caso creo que hay como un pandán, como dicen los franceses, en donde, bueno, cerrándose este campo de trabajo, por lo menos en una etapa para mí, tal vez vuelva una etapa un poco más especulativa, filosófica. Podría ser. Todavía hay unas cuantas cosas más para decir en ese campo, por lo menos con ciertas perplejidades, ¿no? Me mueve a no tener una actitud tan pasiva o estática en el campo intelectual, digamos, por ejemplo, con las lecturas. Hay que tener cuidado con cierta genuflexión intelectual y animarse a formular de un modo módico y discreto, pero ciertos temas fuertes, bueno, preguntárselo a la crítica de la razón pura o a la fenomenología del espíritu, ¿por qué no?
el concepto de negatividad hegeliano, bueno, digamos, para algo están. Y si no sirven, tendrán y si no me sirven, tendrán la cualidad de que son libros maravillosamente escritos y siempre son una muy buena gimnasia intelectual, ¿no? Y además, bueno, uno ya va teniendo su edad y creo que se van cerrando algunas conceptualizaciones. Pero hoy a mí no se me ocurriría que en la Universidad de La Luz, a pocos años de creada, ya iba a tener una carrera de seguridad ciudadana. Ahora, yo no lo pensé en su momento, por lo menos de primera mano, como un proyecto primariamente académico. Como por decir, bueno, vamos a hacer una carrera de antropología rural, que porque está creciendo el tema del campo, que yo vamos a... yo lo pensaba, eran épocas, y esto creo que te lo vas a acordar, finales de los 90, que el tema de la policía bonaerense era imposible. Es decir, el Estado provincial crea una institución ante lo que no sabe qué hacer, que se le fue de las manos incluso el Estado provincial mismo. Se desbocó. La policía bonaerense tiene un grado de autonomía que no hay ataduras o atavismos estatales que la puedan detener. Se desbocaron. Creo que luego se amesetó un poco, ¿por qué? Porque no todo es responsabilidad de esta policía bonaerense, es de la institución policial. Y en todo caso, el discurso ciudadano le pedirá a la institución policial que haga lo que la institución policial no está en condiciones de hacer. Entonces, estos límites, estos desbordes, es decir, muy bien, la institución policial no está en condiciones de hacer, pero tiene que seguir trabajando la policía, no es que se manda a guardar. ¿Qué fenómeno ocurre? Bueno, esas preguntas que ya te digo, encuentro algunas tímidas respuestas, algunos autores que no se dieron cuenta, pero ellos estuvieron respondiendo eso, aunque no se lo habían propuesto. Y lo que me parece un poco más serio y a veces peligroso, esto de lo que el estructuralismo llamará el sujeto supuesto saber. El supuesto saber. Bueno, el policía, a ver, están robando el tema del delito, qué sé yo. No, y esto pasa en otro tipo de disciplina. Algo así como... un desborde disciplinario en donde ese conjunto es demandado para gestionar, planificar, administrar algo que no es que no sabe lo que hacer, sino que no sabe de qué se trata. Es decir, ¿cuál es el objeto? Los delincuentes son delincuentes porque primero son deficientes mentales, no, porque son pobres. No, son pobres, no, porque en realidad la juventud, que yo, no, el narco. Entonces, estamos abriendo un campo hasta tal punto que luego coincide con la realidad misma. Entonces, ya quitó la especificidad de objeto. Entonces, un poco, y eso me animo a hacerlo, porque viniendo de la filosofía, nosotros nos animamos a hacer la pregunta pero sin tener la respuesta, tener un objeto formal, abstracto, construido
pero no con una teoría, con una teoría del conocimiento muy armada, como podría ser exigido en una ciencia social. La metafísica siempre anda rondando y anda haciendo preguntas. En eso, digamos, como que me gusta, y creo que puede ser coadyuvante en la actitud docente con los alumnos. Bueno, a ver, no sé, pensemos. Vos me lo preguntás así, y no una posición, podemos decir, antifoucaultiana de saber-ignorancia, ¿no? Donde el saber es, acumula poder y demás, y bueno, entonces ya el dispositivo pedagógico no es tan atractivo. Por ese lado empírico vino. México tuvo su influencia. México tuvo diferentes influencias personales, de edad, políticas. En México había gente que estaba en varias universidades, o en Flaxo, o en Claxo. Bueno, de ahí viene lo que luego será la que estructurará nada menos que la Facultad de Ciencias Sociales. Así que no sabíamos, pero genealógicamente podríamos decir, y ahí estábamos yendo a la Facultad de Ciencias Sociales, estábamos pensando, ¿cómo? Y sí, qué sé yo. En ningún momento, ningún día se nos ocurrió. Hablábamos de Boca, o de San Lorenzo, o de la dictadura militar y de los militares, pero ahí hay algo que se estaba macerando. Pero no somos, no, somos distintos. Los mexicanos no piensan tan liberal racionalista. Digamos, esto que uno puede decir, bueno, se nota en el país, se nota en la calle, las lenguas hoy, en esos tiempos no tanto, pero hoy sabemos la dimensión histórico-cultural que tiene la lengua. Bueno, ellos tenían 52. Y uno dice, bueno, Acapulco, qué sé yo, bueno, ahí había, en Chiapas había tres culturas, Tzotzil, Tzotzal, Oaxaca. Entonces, imagínate, mucha gente ligada a las ciencias sociales y demás estaban interesados en distintas cosas, en esto, mientras que nosotros acá, bueno, nuestro cierto formalismo estructural nos hacía un poco más, digamos así, racionalista. No porque no haya un pensamiento lógico occidental operando en México, por supuesto, pero eso permitió abrir. Nosotros tenemos que echar mano del lenguaje guión, pensamiento lunfardo, para plastificar, dinamizar la significación que ellos tienen en otros lenguajes. Y eso se nota en la cabeza. Por ejemplo, en la literatura. Allá puede ser un trabajador universitario. Acá en esos tiempos no. Ahora un poco sí. Y fíjate vos que nosotros somos testigos de esto. La señora que preside esta institución viene de ahí. Y fíjate vos que luego yo llegué a empezar a dar clases acá, pero por vía de Hugo, y no tanto por Ana Jaramillo, que es filósofa también. Pero nos reencontramos después. Esto era
Esto es algo así como una suerte de gratificación o premio. Yo creo que ahora, seguramente que esas imágenes, si las emiten antes de octubre, diciembre, me van a rotular políticamente, pero bueno, ahora sí se puede, modestamente, podría pagar mejor, pero hay algo como una entidad profesional de ser universitario, aun que sea médico, ingeniero, abogado y demás. Entonces hay algo de esa producción. En mi caso no había ninguna duda de que el tema de la investigación, la docencia, era el terreno en el cual me iba a mover. Y en donde no había tanta plasticidad es en este tema de... No es fácil romper con las tradiciones disciplinarias clásicas o con una medicina dura, o en el caso en sociales, una psicología o una sociología duras, quiero decir, esquemáticas, encuadradas, muy disciplinarias, y ser más bricolaje, cortar, mirar, apuntar, este tema de la fidelidad y la ortodoxia, en el caso argentino, es casi como el futbolístico, ¿no? Y estos ámbitos son ámbitos nuevos, heterodoxos, en donde comenzaron a florecer esos debates. Lo cual no quiere decir que se haya podido hacer, por lo menos, plenamente, ni con todo éxito y demás, sino como ve que se está haciendo y veremos cómo sigue, pero hay una producción editorial, por ese lado más o menos, ¿no? Bastante complicado, generador de confusiones, a veces de formulación de buenos interrogantes, auspiciosos en el sentido no de encontrar respuestas, pero sí formulaciones más adecuadas. Es el gran tema, la cuestión del Estado. René Lhuillier, que es uno de los autores franceses, digamos así, fundadores del análisis institucional y que lo trajimos también a... Estuvo en México, estuvo acá. Tiene un libro que se llama El Estado y el Inconsciente. Es decir, es toda una dimensión que traspasa el tema de la institución, del grupo, del individuo, de la pareja, de la familia. Y es el estado del inconsciente. Yo creo que hay bastante de eso. Igualmente, su alma anarca nunca la perdió, un anarco, pero de esos anarcos que entienden que, bueno, tales o cuales cosas no son tareas que las va a realizar la sociedad civil al desnudo. Sino que lo que estamos discutiendo es lo horroroso del Estado, las dimensiones en donde el Estado se guía por un comportamiento o una acción que es francamente horrorosa y que no hay que citar ninguna porque la historia documenta esos horrores, somos criaturas de esos horrores. Ahora, también es horroroso la crítica liberal al estatalismo. ¿Quiénes y cómo lo hacen?
y por qué lo hacen. Entonces ahí nos encontramos, como siempre pivoteando, pero nuevamente en una posición estatalista, antiestatalista, y que en ciertos terrenos, por ejemplo, el caso de la salud, o algún otro terreno, pueden tener un debate amable. Pero si no, por ejemplo, en el campo político y en el político general, y bueno, si no hay estatalismo o antiestatalismo, y estamos debatiendo posiciones llamadas socialdemócratas, populistas, que son un cachito de Estado, populista, un cachito de Estado, socialdemocracia, llamémosle regulación, llamémosle que, bueno, no toda la sociedad civil lo puede, bueno, está bien, pero tampoco sabemos muy bien y no sé si se le prestan ciertos oídos. Habría que ver, digamos, bueno, ya poniendo entre paréntesis la idea misma de sujeto, que le resta bastante dimensión entonces a una idea sustantiva de ciudadano, bueno, ¿qué queda de eso que es la ciudadanía? ¿En qué estado se encuentra? Y ahí está bastante complejo. Yo creo que también hay algunas aceleraciones en ciertos terrenos, y me parece que ahí la cuestión generacional va a documentar que van a existir dos o tres, en dos o tres generaciones, lo que para nosotros eran generaciones, vamos a suponer 10, 15 años, bueno, 30 años, poquito más, van a experimentarse algunos cambios que yo no sé si como sujetos psicosociales históricos estamos preparados, no para el cambio mismo, sino para asimilar, como diría Piaget, esto que hoy aparece como un eslogan político, ¿no? Bueno, la continuidad es deleznable por sí misma y la idea de cambio. Tal vez es una suerte de pedantería, ¿no? Pero digo, se está adviniendo un cierto tiempo como de una suerte de reflexión un poco más genérica, no por ello más descomprometida, más amplia. Si pudieran haber algunos ámbitos de debate autocrítico, debate autocrítico no a la nuestra, a la Argentina, que sería un hachazo y ya el equipo de fútbol no sirve para nada, porque qué sé yo, no, nuevamente, reformular la pregunta, no tengo la respuesta, hay una suerte de impaciencia intelectual, generacional, bueno, pero esos serán otros tiempos, y yo creo que, digamos, lo que nos ofrecen, bueno, qué suerte que se nos ofrecen más de 30 años en términos de, bueno, una sociedad civil gobernada. Ahora, hay una pobreza de ideas y por ende de acciones muy acentuada dentro de lo que se ofrece como cambio social, propuestas políticas, novedades intelectuales, de educación, de salud, de vivienda. Es cierto que han habido y han
se ha requerido de otro tipo de mejoramientos en el orden del empleo, los salarios. Hacía referencia a lo más elemental y que luego de una dictadura y en América Latina y con propuestas muy moderadas y en otros tiempos como los 90 en la Argentina, inmoderadas, bueno, hay que hablar de empleo, de vivienda, de salud, de educación, pero creo que hay flojos, bajos y en muchos casos malos, yo diría conservadores, no en un sentido político, pero conservacionistas, diría, en donde hay algo que tendría que proponerse, plantearse una imaginación política. Bueno, el tema se discute este tema del matrimonio gay, el tema, es decir, ahora se está discutiendo el tema del aborto. Bueno, yo creo que ahí puede verificarse algunas propuestas para que, y bueno, si se estuviera debatiendo el aborto, se debatiría seguramente, inicialmente, el aborto y muchas cosas más. Imagino lo que... No, justamente, no me imagino los alcances que puede tener para hablar del cuerpo de la mujer, la cuestión del aborto. Creo que en ese terreno, antes también lo del divorcio y demás, pero por ejemplo en el terreno de la salud y la educación, hay ciertos planos que no se están debatiendo y que todavía la mirada foucaultiana es la adecuada y en todo caso necesaria para discutir de que ahí no circula el tema del saber-poder. Darle otro alcance al debate de la salud, de la educación, cómo conocer, qué conocer. Una formulación ética desprovista de valores morales, que ya viene del siglo XVII con Spinoza. Bueno, el bien y el mal, pero fuera de toda noción de bien y de mal. Hay coexistencia de ese tipo de cosas, este tema de la imaginación. Este levantamiento de la idea de la imaginación está mostrando de que hay una cierta tristeza, pobreza en la idea de pensamiento. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Porque falta. ¿Y por qué falta? ¿Porque está prohibido? No, porque se agotó. Porque la escala histórico-social del humano, así lo está indicando. A un sujeto cognoscente todopoderoso nos encontramos con que hay limitaciones y él tiene que tocar la cámara porque no es que apriete, sino que estamos permanentemente tocando límites, ¿no? Yo no voy a volar a mi casa, voy a tener que ir al puente Alsina o al puente Pueyrredón. En ese sentido, mira, lo asocio ahora, creo que el discurso que está teniendo este Papa de la Iglesia, Francisco,
está pidiendo intervenir en alguno de esos territorios, que se están advirtiendo que si no, como que se quedaron afuera, se quedan afuera. Y bueno, ese es un territorio en donde la filosofía y las ciencias sociales no pueden, no deben, no quieren, no quieren, no sé, porque estamos suficientemente institucionalizados, enjaulados en la universidad y en el mundo editorial. Bueno, yo no es que esté protestando sistemáticamente, digo, pero tampoco, es muy difícil producir, escribir, crear, y que eso mismo te aburra. Y cuando no te aburrió, el lector lo advierte. No diciendo, le gusta esto, qué sé yo, pero lo notas en la escritura. Es como que la palabra te pide, usame, ¿no? Y vos lo ves en esos autores, y eso lo conocemos todos, teniendo esos autores tan fantásticos, tan todopoderosos, tan originales, y que nos lleva bastante tiempo luego de dividirnos porque está la línea A y la línea B de tal autor y qué sé yo. Y bueno, pero esa fue la forma en que, que nosotros nos hemos dado, por lo menos, hará unos 200 o 300 años, donde la forma debatida, hasta ahora debatida no solamente en el campo del conocimiento, sino que es un debate político y político-militar. Nosotros ahora estamos un poco lejos de eso, así como hoy a la mañana en la clase me preguntaban, bueno, pero lo que pasaba en Europa, en el siglo XIX, la Revolución Francesa, qué sé yo, no era en América Latina, exactamente. Y ahora tampoco. Pensar en las originalidades de América Latina me suena anacronismo. Pero tenemos algunas preguntas que nos podemos hacer. Y la otra cosa es que, leyendo y releyendo a estos autores, y puedo empezar por los presocráticos, siempre hay un... en la medida en no academizarlos y no administrarlos conceptualmente, bueno, entonces no vamos a ser sacerdotes universitarios, sino que todavía van a ser autores que sin advertirlo siguen dando lo suyo, y eso es lo que... es lo verdaderamente interesante. A mí a veces me sorprendo porque, bueno, estoy leyendo un capítulo o una página de alguno de estos autores clásicos, por una clase, qué sé yo, y yo veo cómo lo había leído, y lo había subrayado, y tenía algunas observaciones laterales y demás, y yo ahí en ese momento me decía, pero yo no lo subrayaría así ahora. Sí, esto sí, pondría esta palabra, sí. Eso. Es decir, entonces no somos los mismos lectores. Es decir, hay otra cosa, ¿qué cosa? No sé. También hay una dimensión de misterio en todo eso, ¿no? Eso es indudable, y de sorpresa. Cierta cosa novedosa y tener, no repetitivamente, lo que decir, para decir, ¿no? Y eso no es sencillo. En ese sentido, el campo académico, corporativo, tiene sus hostilidades y sus desazones. Aunque me antepongo señalando que yo no he sido ni muy idóneo ni muy hábil, por lo tanto, no el más adecuado para fomentar y desarrollar estas relaciones.
Hay gente que sabe, que le gusta. Yo tenía mis contactos, sí, con algún autor francés, sí, claro. Como lo mío también era filosófico, el filósofo es un poco una entidad inmaterial. Y por supuesto que Sartre fue un personaje público y su mujer era Simone de Beauvoir y todo esto, pero además de esto, de toda esta publicidad cultural, y lo podrían estar entrevistando para la tele o para la radio, ¿no? Jean-Paul Sartre es una especie de entidad, ¿no? Y de ahí que hay un especial cuidado por la escritura y por eso una vecindad con la literatura. Sartre escribió sobre Flaubert y muchos de estos autores, y digo los autores que siempre a mí me han interesado, son autores que han tenido su incursión y su proximidad con los grandes escritores. Es el caso de Deleuze también. Y para señalar, bueno, en todo caso, hay tal vez más rico pensamiento en un buen poema o en un buen cuento que en algún ensayo ortodoxamente, corporativamente filosófico. De todos modos, si bien hay algunos nombres, en Argentina no sé si hay buenos nombres, pero no sé si ha destacado como una escuela filosófica. En otros campos podría ser, pero filosofía no tanto, ¿no? Sí, son generaciones que les ha tocado tener el rol de difusores del heideggerianismo, de la fenomenología, del marxismo. Bueno, podríamos decir, lo trajeron, lo divulgaron, lo difundieron y en muchos casos muy bien y con bastante producción. Y siempre ligados al acto político, a la fundación, a la institución de partidos políticos. El debate de los 60 de lo militar como institución y lo partidario como institución es un debate filosófico, pero estamos discutiendo la institución. Lo que se hablaba de la burocratización de la política es un discurso institucional. Pero en las ciencias sociales no se discutía el tema de la institución porque la institución se robaba muchos cuadros de la idea macro de sociedad. Nosotros con esto de lo micro y lo macro, especialmente lo macro, no nos interesaba. Y trabajar el dispositivo institucional, podríamos decir, bueno, tomada la cárcel u otro tipo de reclusorios totales, el manicomio. Bueno, podemos decir, eso es más o menos sencillo entre la salud y la enfermedad, la locura y la razón. Bueno, esa es su posición. Metete en una ensalada en donde la diversidad es más plena y no tan tangible, y ahí que un autor que ya para esos años, fines de mediados de los 90, sí, empezamos a leer con más atención y nos moviliza, es Nietzsche.
más allá del bien y del mal, yo le decía, claro, esto no es la ética, está muy bien. Y es un autor que esa profundidad y esa sutileza no lo priva de ser contundente en su escritura, con su lenguaje. Para nosotros la filosofía tenía tenía ciertas barreras arduas de transponer. Una era el idioma. Podríamos decir, bueno, sí, claro, algo de inglés o de francés sabíamos, pero vos querés leerlo a Husserl, que es leer fenomenología, que además es una forma de escritura, además de lengua, de escritura muy peculiar, tenés que leer alemán. Entonces, es como una conversión, que te dice, sí, bueno, pero eso lo tenés que trabajar en italiano. Uno, porque está bien eso de hay que leer en el original. Pero la otra es porque no estaban traducidos. Hoy los sacás en YouTube, hasta los textos más difíciles. Yo no estoy diciendo, qué fácil. Pero, digamos, ahí hay una facilidad que después te quiero ver. Pero, particularmente la fenomenología, Husserl es un autor, siendo el papá de todos, es el que ha sido menos leído, por más difícil, pero muy difícil. Y mirá que veníamos de Kant, de Hegel, tranquilito, y qué sé yo, y Marx. No, la fenomenología era algo complicado y casi como que te tenías que dedicar como full time a eso. Ahora ya son instrumentos más o menos posibles, accesibles. Allá era una gran aventura si podíamos decir, mirá, va a viajar tal o cual, le podemos pedir que si nos puede comprar tal texto y lo traía, y era toda una gran aventura. Es decir, conseguí un paper de tal revista y qué sé yo, era un trabajo intelectual. Era toda una adquisición, era muy bueno, y eso era grato. Creo que eso ya no, yo ya no lo veo tanto, lo mismo que hacer una revista. Hacer una revista, fantástico, tal tipo está en la revista. Bueno, hoy te llegan, viste, de propaganda, por ejemplo, revistas de la Universidad de Lanús, una cantidad enorme, en detrimento, en todo caso, del texto original. Y la otra cosa que me sorprende es el poco texto original que se trabaja, ¿no? Hay muchas revistas, muchos intérpretes de Kant y de Hegel, pero hay que leer un poquito de la crítica de la razón pura. Hasta es placentero literariamente, es muy difícil. La fenomenología del espíritu, o los autores que uno quiera, ¿no? La filosofía antigua, la filosofía medieval y demás, pero son muy infrecuentes, podemos decir. En ese sentido, me animo a decir que soy un poco más clásico. Un buen texto original es algo muy oxigenante en términos intelectuales. Yo me recibí más o menos en el año 75. Estaba de ayudante en una cátedra de psicología social que tenía un psiquiatra que yo conocí en la Escuela de Pison Rivière.
De ahí fue que estábamos llevando a la UBA. Ese psiquiatra está desaparecido. Pero al poquito tiempo, te estoy hablando del año 75, nos rajaron a todos en enero, febrero, por ahí, un poquito más. Sí. Y yo en julio del 76 fuimos con mi mujer a México. Y ella no había terminado la carrera de historia. Y claro, historia 1, historia 2, historia 3, historia 4, acá es historia argentina, pero allá es historia de México. Entonces ella tuvo su complicación para readecuar todo eso. Y yo tuve la posibilidad, porque alguna gente de psicología social allá estaba armando una carrera para una universidad nueva, que era la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, que era la gran novedad, que después de 10, 15 años, después vino acá y empezaron a crearse universidades, pero esa era una universidad que estaba, fíjate vos, como que quisimos originalmente hacer aquí con los CBC y demás. Podría ser en Núñez, en La Boca y en Liniers, tres. Universidad Autónoma Metropolitana y sus nombres locales. Había una que se planteaba ser realmente una alternativa institucional. Por ejemplo, carreras sin materias, sino módulos. De lunes a viernes, todos los días, pero con el mismo docente. Un programa, pero que no era bibliografía, sino que eran actividades como un cuadernillo. Y una perspectiva bastante novedosa, grupalista, institucionalista, más social, no tan clínica, dentro de la división de ciencias sociales, muy departamentalista, era la UAM Xochimilco, y alguna gente que conocía, que me conoció acá en la línea esta pisoniana, me llama y me voy incorporando al equipo de psicología social de la UAM Xochimilco. Bueno, se crea la... Se estaba ya creando prácticamente, había sido el 75, estaba a un año. La licenciatura empieza a matricularse, a llenarse. Hay campus y no el estilo que teníamos. Veía bien, tenía un salario. Empieza a haber trabajo de campo, investigación. A los años lanzamos una propuesta de maestría en psicología social. Acá, en el doctorado, hoy a la mañana, se acercó un muchacho y me decía, estoy haciendo, o hice el doctorado en la UAM de Xochimilco de México y que estuve leyendo sus libros. Soy la quinceava cohorte. Es decir, hace 15 años que la abrimos, quiere decir que debe ser 18, 20. Pero, bueno, y eso fue creciendo en la medida en que no era tan restrictivo en México como acá. El año 83 fue muy movilizante, pero también me dicen, bueno, tienen que venir a reflotar la UBA, y así hice. Y tuve la cátedra de psicología social y al poco tiempo, bueno, empieza mucha gente de México, viene acá para la Universidad de Quilmes y yo, sin vínculo, aunque la conocía muy bien de ser compañero de estudiante de Ana Jaramillo, me proponen venir a abrir la Universidad de Lanús, con todo para hacer,
muchas ideas, pero es algo bastante complicado. Uno tiende también a repetir ciertos anacronismos académicos universitarios. Y es curioso porque en mi caso la novedad no estaba afuera de la uva, sino dentro de la uva. Es decir, nosotros éramos los que decíamos, no puede ser que la uva no tenga una facultad de ciencias sociales. ¿Qué es eso? Y en esos tiempos, 86, 87, nosotros llegamos a hablar de 16 carreras existentes, antropología, historia, además de sociología. Ellos no quisieron. Hoy hay 16 que las juntás mañana y haces una facultad de ciencias sociales. Bueno, eso no lo pudimos hacer, fueron muy poquitas. La carrera de comunicación no existía y se sabía que había un 50% más de matrícula si se abría la carrera de comunicación. Y éramos unos cuantos, pero no muchos. Pero el rector de Lich en ese momento lo advirtió muy bien. Dice, sí, vamos a abrirla. Y yo estuve 8 años en el consejo directivo abriendo cosas, muchas a los ponchazos, muchas ingenuamente, muchas con la tendencia a repetir ciertos tradicionalismos políticos, más retóricos que otra cosa. Pero hoy ya podemos decir que hay una facultad consolidada, más o menos establecida, y que todavía está pagando los premios y los réditos de esos de nombres y apellidos que en realidad tal vez a la docencia y a los alumnos no les hacen tan bien como, como podrían serlo alguna juventud que es la que generación o dos generaciones posteriores, los que se estaban recibiendo, digamos así, entre el 90 y el 95, que ya tienen 10, 15 años de graduados. Bueno, esos son los tipos que luego van a decir, sí, está bien, pero tengo que hacer un posgrado. Uno lo va a decir porque la verdad me falta mucho y estoy muy verde y aún no aprendí. Y otros porque necesito el posgrado para que me den una beca del CONICET. Y que, bueno, me parece tan legítima una observación como otra, y querer vivir llamémosle de la profesión, me parece plenamente legítimo y que en todo caso lo que sí me gusta, por esta actitud tal vez un poco personal, es bueno, pero salir del acartonamiento, del aburrimiento, del debate si tal Marx o tal otro, y qué sé yo, y poco más de ruido, así para redondear una visión que creo que fragmentaria, la que tengo, es la mía. Yo estoy con ciertas nostalgias de mayor debate, yo creo que sí, han crecido mucho las instituciones, yo lo aplaudo eso, pero no sin sus tradicionales perversiones, las conocidas en Argentina o en estas universidades nuevas en donde en algunas cosas se trata de difusiones comunicacionales, cinematográficas, otras de carreras un poco más no tan acartonadas y profesionalistas, pero no, todavía no se vislumbran ciertos debates en donde
el tema disciplinario pueda ser debatido. Entonces, antropología médica, medicina colectiva, tal, bueno, estamos hablando justamente de hibridaciones porque algo está ocurriendo en esos saberes y eso lo podríamos hacer, y o no se hace o se hace poco. El tema profesionalista es bastante serio, caso pedagógico, judicial, técnico y médico. Yo creo que hay como un fuerte impasse. Hay así como un tiempo que está esperando que pase algo. A la mañana me hablaban de mayo del 68 y los estudiantes, y que los estudiantes estudiaron. Sí, pero eso no es que los estudiantes se reunieron y en la deliberación salió el consenso de que, bueno, vamos a romper las estructuras universitaria. Los debates son otros, tienen otros alcances y demás, y ahí, y aquí sí tocaría otra institución de alcance medieval, en donde tal vez el modelo mismo universitario sea un modelo en donde amojone más que libere el campo de producción y reproducción del saber. Reproducción que es necesaria, pero que si se abusa, si se exagera, no solamente no es necesaria, sino que es contraproducente. Bueno, ahí estoy. Últimas dos cuestiones. Yo creo que alguna cuestión generacional tiene que haber, o si la está habiendo, pero no nos damos cuenta, lo que podríamos llamar una denegación institucional, en virtud de muchas cosas, pero entre otras de un cierto fetichismo de lo disciplinario. La ingeniería tiene que ser así, 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 y no puede ser de otra manera. Es una cosa. El tema universitario, la universidad ha crecido mucho, pero no esa universidad iluminista de la que hablábamos. Es un campo más reproductivo. La universidad iluminista es más gritona. Acá no. Publicamos muchas revistas, pero las revistas están gritando poco. Entonces, puede estar aconteciendo que estamos en un momento en donde u otros autores, o autores como estos clásicos, y que en el siglo XVII-XVIII se releía Platón y Aristóteles, bueno, podemos releer a los del XVII-XVIII o alguien que esté escribiendo ahora y debatirlo más, ¿no? Y como yo estaba escuchando hace bastantes meses que se están discutiendo sobre las series de televisión, y cómo se ven, qué bárbaro. Qué lástima si una ínfima parte no se hiciera respecto de algún debate temático, problemático. En ese sentido, hay pensamiento tal vez en cierto cine, en cierta novela, en cierto ensayo. Pero también es como que son tiempos en donde te hacen callar bastante la boca. Y
La universidad, sería deseable que la universidad levante un poco más la boca, y bueno, no tenemos tantas respuestas, no hay tanto saber acumulado. Bueno, reformulemos la pregunta, debatámosla, encontremos alguna otra cosa sugerente para conversar, pero si no, hay más universidad, pero hay más silencio, lo cual llevaría a preguntar si eso es más universidad.